Yo me llamo Reinaldo Hernández Martínez. Yo nací aquí en un pueblo que se llama Sachira. Tengo 75 años. Yo nací en un ambiente muy triste, amigos. Yo a veces comía, a veces no comía. Cuando yo me fui para México, me quedaba bien aquí, en los quicios de las puertas. Comía yo y otros tres, nos juntamos tres chamacos ahí. Le quitábamos lo podrido a la fruta y eso comíamos. La idea de nosotros era, con lo poquito que nos daba la gente que cargábamos sus mandados que iban a comprar, ya comprábamos huesos para los perros. Nos hicimos amigos de los perros y nos dormimos un perro aquí y nosotros aquí, para que nos dieran calor. Y nos tapábamos con cartón. ¿Eh? No, ya que fuimos creciendo, yo fui el único que no progresé más porque mis otros compañeros se metieron de boleros y uno es médico, cardiólogo y otro es ingeniero industrial de mis compañeros. No me arrepiento porque estoy vivo, tengo vida. Al entrar al ejército le dije, pues ya el dinero, ya se me hace mucho dinero que yo tenía. Dije, ¿para qué estudio si ya tengo dinero? Yo cuando me fui al ejército yo no sabía escribir mi nombre, no sabía nada. Y en el ejército aprendí, terminé mi secundaria. Entré analfabeta completamente. Y otra cosa le voy a decir, cuando mis hijos iban en la primaria y la secundaria, cuando salía estaban dormidos, cuando llegaba estaban dormidos. Casi no, ahora sí que le podía así no convivir con mis hijos porque yo quería otra vida para ellos. Ah, no, no, yo no, el dinero fácil nunca. Nunca se me ocurrió ni tuve idea de tener dinero fácil, para nada, ¿eh? Para nada. No. Uno de mis hijos se dedica a soldar, trabaja en una empresa en Estados Unidos. Y mis hijas, una es doctora y la otra trabaja de arquitecta. Y mi otro hijo es soldador, hace puertas y ventanas y es peluquero también. Pues mire, la verdad, yo a mí, le voy a ser honesto, a mí no me gustó ser peluquero. ¿Y sabe por qué? Porque yo cuando tenía una novia no podía salir porque yo tenía clientes. Y varios de mis novios me decían, bueno, o tu trabajo o yo. Pues no, por mi trabajo, porque ahí me mantengo. Pero de hecho a mí la peluquería no me gustó porque esclavizaron, pues. Yo no aprendí por gusto, yo aprendí por necesidad. Yo quería ser chofer. ¿Y sabe usted por qué quería ser chofer? Para conocer todo el país. Quería ser trailero y no se me dio. Aquí en el medio de la peluquería conocí varios traileros. Me contaban pues que tenían novias donde quiera, en cada paraje. Y eso era lo que yo me quería. Pero después dije, no, pues me iba a llevar por mal camino, ¿no? Sí, porque en las mujeres se gasta, ¿no? Pues ahora sí que yo no es por nada a mí. Yo leo la Biblia. Aquí está mi Biblia, ¿eh? En vez de leer películas, leo mi Biblia. Yo compro el periódico para los clientes, pero para mí no. La verdad que yo le doy gracias a Dios que me ha ido bien a mí en la vida. Pero sí tengo la facilidad pues que mis hijos me ayudan. Si yo quiero, me ayudan. Pues sí, no fui un buen padre, pero cuando menos cumplí con mi obligación.